Sean bienvenidos a esta sesión mensual que tenemos organizado por el Comité de Técnicos Académicos de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Les agradecemos a todos su presencia y su asistencia a esta charla que el día de hoy eh, nos va a brindar eh, un técnico académico que vamos a presentar en un momento más. Quisiera, antes de iniciar, eh, sugerirles que tengan sus cámaras y sus micrófonos apagados para que la sesión eh, se lleve. Asimismo, eh, solicitarles que en el chat anoten sus preguntas en mayúscula, las cuales les, le, le haremos eh, eh, llegar al, al ponente para que las vaya contestando al final de la sesión. Pues sean todos ustedes bienvenidos nuevamente y pues es un gusto presentarles al doctor Adrián Hipólito Nájera, que es técnico académico titular a de tiempo completo y candidato a investigador nacional en el Sistema Nacional de Investigadores desde el 2020. Eh, Adrián Ricardo es profesor de asignatura también en el área de química analítica, química, química industrial, ingeniería química, farmacia y bioquímica diagnóstica de 2021 a la fecha. Él cuenta con un doctorado en ciencias químicas en 2020 y su experiencia es técnicas analíticas como resonancia magnética nuclear, resonancia paramagnética electrónica, bimetría de titulación isotérmica, asimismo en técnicas espectroscópicas como infrarrojo, ultravioleta visible, absorción y emisión atómica también en técnicas electroquímicas como voltamperometría, electrodeposición, espectroscopía espectro espectrotroscopía de impedancia, resistencia a la polarización, potenciometría y técnicas cromatográficas de líquidos, gases y iones. Es especialista en la escritura, redacción, revisión y publicación de escritos científicos, académicos y de divulgación. Y así también tiene experiencia en conferencias y en presentaciones de trabajos en congresos del área de química analítica. Él se dice aficionado a la programación para la predicción de sistemas químicos multicomponentes y multorreaccionantes. Actualmente se encuentra dentro del grupo de técnicos académicos de la FESCO-UTICLAN, validando metodologías para el estudio de la sesión química. Presentes en diversas muestras ambientales y farmacéuticas. Está adscrito a la unidad multidisciplinaria de investigación de aquí de nuestra facultad. Ricardo, pues muchas gracias por acompañarnos y por permitirnos conocer un poco más de tu trabajo que realizas aquí en la unidad. Y pues sean todos bienvenidos. Te cedo el micrófono eh, y pues adelante. Muchas gracias, Adrián. Doctor Gustavo, buenos días. Le agradezco mucho su presentación. Le agradezco mucho a todos presentes por estar aquí en estas presentaciones. Okay, voy a comenzar a compartir pantalla para comenzar la presentación. Adelante. Bien, buenos días a todos. Este, yo soy el doctor Ricardo Hipólito. Soy técnico académico de la Pescotitlan. Estoy en el laboratorio 15 y 10 de la UIM. Uh -huh. Le agradezco mucho la, al Colegio de Técnicos Académicos por haberme invitado a dar esta ponencia que se titula Validación de Técnicas Analíticas de Laboratorio. Si no tiene algún inconveniente, voy a comenzar a presentar. Bien, el contenido de esta plática va a estar dado en los objetivos de la plática, un poquito de la historia de la validación de métodos, definición de qué es, uh -huh. vamos a ver por qué se tiene que validar. Vamos a ver alguna diferencia entre métodos y técnicas, por qué de, de repente hay este, esta, este, esta pequeña confusión. Vamos a ver cuándo validar estos métodos. Uh -huh. Vamos a hablar también de los parámetros de desempeño y les voy a platicar un poquito de un ejemplo práctico que, este, que tenemos nosotros eh, publicado en, en revistas indexadas. Bien, los objetivos de la práctica es dar un panorama general sobre la validación de técnicas analíticas, entender para qué, por qué, cuándo y cómo realizar una validación, y vamos a describir un ejemplo práctico de validación. Vamos a comenzar con un poquito de la historia. Desde los inicios de la sociedad, el desarrollo del lenguaje y la escritura se han creado procesos para describir un sinnúmero de actividades. Estos procedimientos pudieron ser transmitidos por historias habladas y después plamadas, plasmadas en diferentes materiales. Esto alrededor del 3000 antes de nuestra era. Con el paso del tiempo y los procedimientos, guías y el conocimiento en general, eh, se transfería de manera lenta y poco discutida. Esto desde el año 3000 hasta alrededor del, del 1440 de nuestra era, que es cuando se desarrolla la imprenta moderna. Eh, los textos... Eh, una vez que eh, está inventada la, la imprenta moderna, ya los textos empiezan a distribuirse de manera muchísimo más rápida y ya se podría contrastar muchas ideas en menos tiempo. Eh, la, la rapidez de la distribución de los escritos ayuda a su discusión y su contraste entre muchas personas. Eh, las ideas antiguas y poco discutidas comenzaron a ser desplazadas poco a poco por ideas eh, un poco diferentes. Estas ideas comenzaron a impactar a la percepción de todos, lo que se conocía hasta ese entonces. Estas ideas modificaron principalmente eh, cómo percibíamos nosotros a la naturaleza, permitiendo el desarrollo de una manera particular de estudiarla. Y esta nueva manera es lo que nosotros le llamamos el método científico. El método científico se desarrolla alrededor del 1500 al 1700, que sería el, el siglo XVI, eh, siglo XVIII de nuestra era. A la par, eh, se comenzaron a realizar mediciones de propiedades principalmente físicas, como por ejemplo, eh, no sé, medir la distancia de, de una construcción este, y, por ejemplo, alguna otra propiedad física, medir el peso de. de de alguna sustancia, etcétera, y más adelante también la química y demás áreas también comenzaron a realizar mediciones. Eh, esto hizo que los métodos fueran más entendibles, porque eh, principalmente porque ya se entendían los métodos en términos de principios y no por ideas eh, de sus, de los tiempos o la visión particular del investigador. Hay que resaltar también que la medición tiene bastante tiempo. Eh, pero el, el problema de la medición es que unos medían de una manera, otros medían de otra manera y entonces no había un, un consenso de cómo debería de medirse. Por ejemplo, podemos ver que el kilogramo en Estados Unidos pues, se definía como 2.2 libras, en Francia un litro de agua, en Rusia 1.44 eh, piezas de plata o Solonsky. Aquí vemos un ejemplo de estos Solonsky. Y entonces en 1800 ya se concibe que era necesario estandarizar estas medidas, principalmente porque ya empezaban a haber eh, interacciones comerciales. Bueno, no, ya comenzaban. Siempre ha habido, pero en este momento ya se hacía eh, imperioso tener estas definiciones de, de estándares. Estas mediciones estandarizadas ya ayudaban a tener más entendimiento de cómo se hacían las cosas y también tenían impacto en, no solo en la ciencia sino también tenía impacto en el ámbito económico. Ya quedaba confianza en el intercambio de bienes o servicios. Ya, por ejemplo, podríamos tener confianza de que alguien que me vendiera un kilo de, de, de oro, pues eh, va a ser el mismo kilo de oro que yo estoy midiendo. Para inicios de 1900, los métodos y maquinaria utilizados en la industria para diversos productos se estaban consolidando. El, la maquinaria pasaba por revisiones periódicas y se estudiaba que las piezas pasaran por un control para evitar errores dentro de las empresas. Sin embargo, era poco estudiado qué sucedía cuando los productos salían a los consumidores. Existe mucha evidencia de las consecuencias de distribuir diversos productos sin entender los contenidos ni el impacto en los consumidores. Eh, ejemplos de estos pueden abundar porque se, se, se podían vender productos en los que no pasaban por ninguna regulación. Y los efectos en la población, eh, al principio, pues a lo mejor no se veían o ¿no? no eran tan notorios, pero al paso del tiempo se veía que empezaban a afectar de manera considerable. Y esto pues, se volvió un, un problema de, de salud pública. Y, y es entonces alrededor de 1930 que se toman las primeras acciones para tener mayor seguridad en los productos. Y es cuando se, se crea asociaciones como la FDA en 1930. Eh, curiosamente, eh, este... Estas asociaciones comienzan a darse principalmente en Estados Unidos, aunque ya en otras partes del mundo ya empezaban también a darse cuenta de esta, de, de esta necesidad. Y entonces se comienza una visión en la que las pruebas de control de calidad eh, pues, son necesarias. Hasta 1970, las primeras guías para controlar los métodos de manufactura se comenzaron a desarrollar. Eh, es cuando surgen las buenas prácticas de manufactura, que le llamaremos GMP. Y es hasta 1980 aproximadamente que se comienza a dar importancia hacia la validación de métodos o técnicas. Generalmente antes de este tiempo, todavía desde 1930 hasta entonces, se le daba mucho impacto al, a los procesos dentro de las empresas, eh, de cómo se hacían controles de calidad, pero es hasta entonces, 1980, que ya se empieza a dar un enfoque más hacia los métodos de cómo debe de estar el producto para llegar a, las, a, las, a, la, a los consumidores. Para 1990 eh, se crean nuevas guías de consejos internacionales, como el International eh, eh, conse eh, inter ICH, perdón, <laughs> el Eurachem, y la hizo. Más adelante le voy a, a definir el ICH, ya se me olvidó. Y empiezan también a crear guías para ya dar recomendaciones para ver cómo debe de validarse. <laughs> para. Eh, 2004, por ejemplo, la FDA eh, crea lo que son las, eh, las GMPs más actualizadas para el siglo XXI. Eh, como les decía, en, en 2005, la International Council of Harmonization crea guías de calidad para también ayudar a soportar las, las ideas de, de la validación y que sea un poquito más sencillo entenderlas. Eh, también la Sociedad Estadounidense para Pruebas. Y para pruebas y materiales, eh, aplica o, o define lo que es el, el, el ACTM E2500, que es las especificaciones, diseño y verificación, que están muy de la mano de lo que fue, publica la FDA en 2004. Después, en 2015, se crean las GMPs, donde ya agregan un anexo, que es el de Qualification and Validation. Y en 2016, ya se pre, empiezan a crear guías de validación de, agencia, de la agencia europea, de, de medicamentos. De aquí en adelante las modificaciones han sido pocas, generalmente son en términos de, eh, eh, de definiciones lo que está cambiando y generalmente los métodos pues siguen siendo validados como se va entendiendo ¿no? la validación. Bien, vamos a ver un poquito de, de la definición. Eh, generalmente la validación de técnicas o de métodos eh, se define como la confirmación por la examinación y la disposición de evidencia objetiva que los requisitos particulares para un uso previsto, especificado, están satisfechos. También se puede definir como un programa definido, el cual, en combinación con los métodos de producción rutinaria y técnicas de control de calidad, brinda documentación segura de que un sistema está funcionando para su propósito y que un producto cumple sus especificaciones predeterminadas. Un punto muy importante aquí es que brinda documentación. Todo debe de estar bien documentado. Nada debe de quedarse al aire, todo debe de estar soportado por un documento de lo que se haga en, en la validación. Si se dan cuenta, todas estas validaciones es en términos generales, todo la, el procedimiento de producción de, en una empresa eh, va a seguir este términos, ¿vale? Porque se puede validar cualquier parte del proceso. Uh -huh. También, de un, una manera no tan popular, se dice que la validación es solo un otro obstáculo regulatorio, que es, generalmente es una pérdida de tiempo y dinero que no, no beneficia. Esta es una idea también que puede llegar a ser eh, muy común dentro de, de, de las asociaciones, pero generalmente eh, esto no es cierto. Lo que sí se considera es que es una actividad que provee beneficios para la organización y para la sociedad. Eh, puede haber varios estadios de validación y estos, eh, eh, estas validaciones pues obviamente van a tener un costo. Generalmente va a haber un costo de validación y también un costo de operación. Y en este, en este costo pues vamos a tener un aumento también de nuestra calidad. Entonces, dentro de toda esta, esta parte, pues nosotros vamos a poder eh, estimar un costo total del, de nuestra producción. Mientras nosotros validemos un poquito más, obviamente nuestra calidad va a aumentar, pero obviamente también nuestro costo va a poder va a aumentar. Entonces, podemos encontrar un, un intervalo medio en donde tal vez no sea tan costoso la validación y podamos tener eh, eh, nuestro producto a costos este, accesibles a, la, a las personas. ¿no? Bien, vamos a ver eh, por qué es necesario validar. ¿Mm? Eh, generalmente la, eh, la sociedad exige que las empresas cumplan altos estándares de calidad. ¿Mm? Eh, generalmente es usado en diferentes sectores productivos. ¿Mm? Y lo que sirve es principalmente para la comunicación entre empresas en términos comunes. Eh, tal vez nosotros queramos compartir nuestro producto a otra empresa que le haga falta, pero nosotros tenemos que demostrar que es nuestro producto, le va a funcionar a esa otra empresa. Entonces es necesario tener nuestros métodos hechos eh, de alta calidad para que pueda comprobar la otra empresa de que somos confiables y que podemos eh, soportar que nuestro producto está bien realizado. Para hacer esto, para demostrar esto, tendremos que pasar diferentes pasos dentro de la validez. Uno de los pasos eh, más altos que nosotros podemos eh, lograr va a ser la certificación, que generalmente es la obtención de un certificado que señala que el producto, el servicio o el sistema cumple con requerimientos específicos. Esta es una herramienta que da credibilidad hacia organismos o empresas o consumidores. Y generalmente siempre se, da, eh, se, siempre se realizará por un tercero. Además, tenemos que lograr una acreditación, que es la evaluación otra vez por una tercera parte para señalar la competencia en procedimientos específicos siguiendo estándares internacionales como el ISO Diagonal ISC 17025, que son laboratorios de calibración, o el ISO... 15189, que son laboratorios de pruebas médicas. Generalmente es realizada por entidades de acreditación reconocidas nacional o internacionalmente. Dentro de México tenemos la entidad de mexicana de acreditación, EMA, que es la que está más este, involucrada en hacer este tipo de acreditaciones, pero también podemos tener a la mexicana de acreditación o a la entidad nacional de acreditación. Si se dan cuenta, la certificación y la acreditación parecen ser términos muy parecidos, pero la diferencia es que la certificación es una manera global de certificar eh, nuestro, nuestro producto, servicio o sistema ¿sí? y que cumplimos un, eh, requerimientos de calidad. Mientras que la acreditación eh, nos ayuda a ser un poquito más específicos en qué es lo que queremos eh, eh, certificar o acreditar en este caso. ¿no? Eh, hay que mencionar también que la 1518 es para laboratorios de pruebas médicas, no sé si lo, si lo mencioné. Bien, hablando de manera específica, pues nosotros en esta presentación pues hablaremos de los métodos para, eh, para el laboratorio. En el laboratorio de mediciones analíticas, la validación principalmente eh, pues va a ser el proceso de verificar que un método o técnica es apropiado para un propósito dado, es decir, para usar en, en la solución de un problema analítico particular. O también puede ser el proceso de establecer las características o desempeños y las limitaciones de un método o técnica y la identificación de las influencias que puedan cambiar esas características y en qué medida. Generalmente la norma ISO-IS 17025 es el estándar principal eh, que los laboratorios siguen para acreditarse para competencia técnica. En el caso del de laboratorio, los objetivos a validar de manera muy general pueden ser el método o la técnica y los instrumentos. Por lo tanto, vamos a ver ahorita los tipos de métodos de laboratorio. Eh, vamos a tener un tipo que se llama métodos normalizados, que son procesos de medición robustos, donde pequeñas variaciones en el procedimiento no deben producir de forma imprevista grandes variaciones en los resultados. Eh, las fuentes de estos métodos normalizados pueden ser las normas oficiales mexicanas que son voluntarias, las normas oficiales mexicanas que son obligatorias, la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos. La eh, United States Pharmacopeia, la Asociación Oficial Analítica, eh, perdón, la Asociación de, Anali de Químicos Analíticos Oficial, eh, la Environmental Protection Agency, eh, Pesticida Analytica Manual, uh -huh, el Food and Drug Administration y el American Society for Texting and, uh, and Materials. También puede ser los Codex Alimentarios, eh, obviamente los ISO, y también puede ser las AFA, que es la American Public Health Association. ¿Vale? Estos métodos, en principio, son eh, métodos que ya pasaron por todas las pruebas posibles, eh, robustos, quiere decir que cualquier variación que nosotros la hagamos puede ser que la soporte. Hay que ver si la soporta o no, pero en principio agu aguantan muchos, muchos este, muchas variaciones y que ya están probados y que por más que, te, que queramos nosotros meterles el pie a estos métodos siempre van a, a surgir. También estos métodos pues son ya desde muchísimo tiempo antes. ¿no? Por ejemplo, la Association of Official Analytical Chemists pues, es de, los, de las asociaciones más viejas que, que acumula los métodos. ¿no? Entonces, estos métodos ya se han probado desde, a lo mejor desde 1800 se vienen probando estos métodos, entonces ya no tienen falla. También hay otros métodos que le llamamos no normalizados, que son métodos alternativos que de alguna manera de, de demuestran o estiman algún componente tal cual se mide usando el método de referencia normalizado correspondiente. Eh, generalmente estos métodos necesitan una evaluación exhaustiva. Y en principio, pues eh, hay muchas opciones para hacerlo. ¿no? Y ya dependerá del, del analista eh, qué método usar o también depende de la, de la norma que nosotros estemos utilizando. y por último tenemos también los métodos que ya son validados, que son aquellos que fueron adoptados, adaptados de métodos normalizados o no normalizados, y también pueden ser métodos nuevos, pero la característica principal es que no han sido probados exhaustivamente. y también se debe decir que han demostrado cumplir ciertos parámetros de desempeño. bien, una de las preguntas que más nos podemos llegar a hacer en la validación es darnos cuenta de cuándo debemos validar. Generalmente, para validarlo, es cuando se implementan nuevos métodos, como los métodos validados, o cuando se hacen cambios a métodos normalizados o no normalizados. Por ejemplo, ya cambios que los métodos normalizados ya no pueden soportar y si sí es necesario demostrar que funcionan. También se debe validar cuando hacemos algún cambio, tal vez nos llegó un nuevo estándar de referencia. O tal vez cambiamos de analista y tenemos que volver a validar nuestro método. Y eh, siempre debemos de, de actualizar este, esta validación y debe ser validaciones rutinarias. Cada cierto tiempo se tienen que validar. Bien. Para empezar a ver esta, esta diferencia de métodos y técnicas, vamos a empezar a hablar un poquito de lo que son las técnicas analíticas. Ah, dentro de la química analítica tenemos dos principales eh, técnicas, que son a partir del análisis químico y a partir del análisis físico-químico. Las técnicas clásicas son aquellas que vienen a partir de reacciones químicas, o también pueden ser eh, el, las técnicas instrumentales, que son eh, la de interacción con energía materia. Y tuve un error, ser <laughs> de materia. ¿okay? Dentro de las técnicas eh, clásicas podemos encontrar a lo que sería la, la gravimetría, eh, la volumetría. Pueden saber también separaciones como la destilación, la, este, eh, la extracción. Uh -huh. En principio la gravimetría pues, eh, sirve para analizar términos eh, cuando formamos nosotros eh, precipitados. La volumetría sirve para hacer eh, este, eh, titulaciones y hacerlo a partir de la adición de un analito sobre otro, y que no necesitamos como un instrumento más allá que el, eh, la percepción del, del, del ser humano como tal, ¿Okay? en algunos casos. Eh, también, por ejemplo, tenemos las técnicas instrumentales, que son eh, lo que se lleva la interacción materia-energía, y que se basan en propiedades fisicoquímicas. En esta parte podemos citar lo que son las espectroscópicas. Eh, que es la ultravioleta visible la absorción atómica también puedo obtener las calorimétricas que son titulaciones isotérmicas diferencial diferenciales de barrido tenemos las electroanalíticas como la potenciometría o la voltamperometría tenemos la, también las cromatográficas que son las de gases las de líquidos etcétera generalmente la validación de estas técnicas analíticas en técnicas clásicas eh, suelen usarse materiales de referencia certificados eh, de propiedades que son conocidas y que son trazables. Trazables quiere decir que van desde, desde nuestro recipiente y que nosotros podemos llevar ese, esas propiedades hacia un, hacia un material de referencia certificado por el Sistema Internacional de Unidades. Una vez que tenemos este material de referencia, toda la, la metodología se realiza con este material. Y principalmente estudiamos las variaciones aleatorias o sistemáticas que nosotros tenemos en estas técnicas clásicas. Y podemos ya decir que tenemos validada la técnica analítica. Para validación de técnicas instrumentales, eh, se realiza de la misma manera que las técnicas clásicas, eh, ponemos un material de referencia frente al equipo y vemos cómo, cómo se, se determina este, o cómo se comporta este instrumento con este material de referencia. Y también se pueden hacer eh, a diferentes niveles de concentración, que es lo más común para calibrar el instrumento, que se llaman las curvas de calibración. Entonces, esto da un poquito más eh, eh, enfoque hacia la, la confusión de la evaluación de técnicas y validación de métodos. Por ejemplo, si tenemos una técnica clásica, pues en principio, si queremos hacer una volumetría, pues lo que necesitamos es calibrar, pues... Eh, a lo mejor nuestro estándar de referencia con un, con un indicador. ¿vale? Entonces, el, lo que se valida sería todo el método, tal vez. Entonces, eh, cuando nosotros queremos eh, contrastarlo con una técnica instrumental, puede llegar a, a confundirse un poquito. Y entonces es por eso que viene aquí la, la diferencia en entre técnica y metodología. ¿Mm? Generalmente las técnicas van a estar asociadas al equipo. ¿Mm -hmm? Una vez que nosotros ya tenemos idea de lo que vamos a validar, vamos a tener que empezar a ver ciertas partes que nosotros queremos validar de nuestro método. Estas ciertas partes o digamos estas pequeñas secciones de nuestro método las vamos a poder evaluar a través de parámetros de desempeño. Los parámetros de desempeño que les voy a describir a continuación son parámetros que vienen en la guía del Leurachem el de del 2014. Por ejemplo, vamos a ver lo que es la, la selectividad, que es la medida en que el método puede usarse para determinar analitos particulares en mezclas o matrices sin interferencia de otros componentes de comportamiento similar. La selectividad investiga, se investiga por estudiar la habilidad de medir el analito de interés en muestras que se introducen deliberadamente y que deben estar en, en la matriz. Vamos a ver un ejemplo rápido. Por ejemplo, en espectroscopía infrarroja, eh, se busca que las señales de un compuesto desconocido se identifique con alguno reportado en la literatura. Una vez que ya tenemos idea de lo que se parece eh, en nuestro, nuestro material de prueba, se mide un material de referencia bajo las mismas condiciones que la muestra problema. Y, por ejemplo, entre más picos coincidan entre la muestra y el material de referencia, pues más confianza se tendrá en la identificación y vamos a tener un parámetro de selectividad. En este ejemplo tenemos el, el infrarrojo de nylon. Entonces vemos que el estándar tiene nuestros picos bien definidos, pero a lo mejor nuestra muestra problema, que es la S1, aquí en línea punteada, pues también parece tener las mismas, las mismas este, eh, señales. Y esto a lo mejor pues, nos da un indicio de que es posible que tengamos el mismo compuesto en nuestra, en nuestra muestra problema. Y podemos darle un, un tipo o un grado de selectividad a nuestro método. otro parámetro muy importante y muy común es el límite de detección que se suele decir que es LOD eh, es el valor de concentración del analito de interés que puede diferenciarse de cero pero que no es útil para cuantificar eh, debe distinguirse una diferencia entre el límite de, del instrumento y el límite de detección del método por ejemplo el límite de detección eh, sería una serie de muestras blancos eh, que se presentan frente al instrumento de un material de referencia este, perdón de un blanco para que esté cerca del cero. También podemos ver el límite de detección del método, que se basa en el análisis de muestras que han pasado por todo el procedimiento de medida, pero también que se miden alrededor de cero. Entonces, estas son las dos principales diferencias también del límite de detección del instrumento o del límite de detección del método, o que también del instrumento puede ser referido a la técnica también. El límite de cuantificación es el límite más bajo que el método puede cuantificar. Ajá. También se puede obtener ya sea del método o de la técnica o del instrumento. Al igual que el límite de detección suele determinarse usando media, medidas de un blanco a las condiciones del método. Eh, un poquito más o menos para que se entienda qué es esto de, eh, de un blanco. Imagínense que nosotros queremos medir este, el límite de detección o el límite de cuantificación. En principio nuestros eh, instrumentos o técnicas vamos a tener ruidos de fondo que se deben principalmente a variaciones ya sea de, del, del voltaje o de algún, este, alguna parte del, de nuestro instrumento. Y entonces vamos a ver que en algún punto va a aumentar esta señal y se va a diferenciar del ruido. En función de cuánto se diferencie del ruido, podemos definir lo que es el límite de detección o el límite de cuantificación. Ambos parámetros tienen diferentes maneras de calcularse, dependiendo de la precisión que requiera la agencia reguladora. La más común es usar la desviación estándar de los blancos o con situaciones muy bajas y multiplicarlos por diferentes factores asociados a una, media, a una medida de la, de la distribución normal. Por ejemplo, para el límite de detección se usa comúnmente un factor de 3. Y por lo tanto, si nosotros determinamos ya varias mediciones del, del, del blanco, el límite de detección pues, va a ser simplemente el promedio de las señales de blanco más tres veces la desviación estándar de, esta, de estas mediciones. Para el límite de cuantificación se usa un factor de 10 que otra vez va a ser el, el promedio del, del blanco más 10 veces la desviación estándar. Estos valores de 3 y 10 ya están aceptados por diferentes normas, diferentes agencias regulatorias y puede ser eh, medido de, de manera rápida. <laughs> También podemos encontrar otro parámetro de, de desempeño como el intervalo de trabajo, que es la linealidad, que es el intervalo en donde el método brinda resultados con incertidumbres aceptables. En la validación debe demostrarse que el método puede usarse en este intervalo y pueden definirse rangos de trabajo del método y del instrumento. Eh, lo más común es, es eh, trabajar intervalos de trabajo lineales que sea la concentración directamente proporcional a la concentración. Entonces, en el, lado, en el eje de las 10 yes, vamos a tener la señal de, nuestra, de nuestro instrumento y vamos a tener también en, en, el, en nuestro eje X la concentración. Vamos a tener entonces nuestro límite de trabajo ¿ajá? y entonces en algún punto de este límite de trabajo vamos a tener un límite lineal, en donde es, es, tenemos aquí el, la relación directa entre la concentración y la pendiente. y la y la señal. En los límites, ya sea más bajos o en los límites más altos de este límite lineal, podemos ver de manera un poco cualitativa lo que sería el límite de cuantificación y tal vez podemos ver también el límite de detección. Uh -huh. Hay dos, también dos tipos de, de mediciones en, en este caso, que podría ser el límite de, de, perdón, eh, la señal cuando no es directamente proporcional y también cuando vemos que la señal es directamente proporcional desde el inicio. Generalmente este, este comportamiento lineal lo vamos a tener en técnicas espectroscópicas, donde se pueda regir la ley de BIR, donde se cumple a condiciones muy, muy, muy bajas, Ajá. vamos a tener este, la señal directamente proporcional a la, a la concentración. Como les mencionaba, puede haber intervalos lineales tanto del instrumento como intervalo lineal también del método. La diferencia entre estos dos es que el, el método debe evaluarse en por todo el, el método que se está usando para medir, y debe evaluarse en cada matriz que se tenga este método aplicado. Y por lo tanto, no, no necesariamente tiene que dar igual al intervalo del instrumento. Por eso es que hay esta pequeña diferencia entre estos dos. Bien, otros parámetros también que nos va a dar calidad de los resultados eh, analíticos eh, son tres parámetros principalmente, que es lo que le llamamos veracidad lo que es la precisión y lo que es la incertidumbre. La veracidad es una expresión de qué tan cercano la media de un número infinito de resultados está a un valor de referencia. En principio tendríamos que medir muchas veces una, una muestra y, como dice aquí, de manera infinita, para poder estimar una media de resultados y estimar una, una, este, una desviación. Como medir infinitamente es prácticamente imposible. Eh, la veracidad no puede medirse, pero se puede evaluar prácticamente por lo que nosotros llamamos sesgo. El sesgo es la medición de una medida de resultados con un valor de referencia y se mide de tres maneras principalmente. Si nosotros analizamos un material de referencia, eh, experimentos de recobro usando muestras adicionados, también la comparación con resultados obtenidos con otros métodos. De esta manera podemos medir aquí el sesgo, que en inglés se dice vías. O no vayas. Uh -huh. eh, tenemos aquí un, un valor de referencia. Ajá. Y entonces nosotros vamos a tener una, una variación. En este ejemplo está dado hacia la izquierda, pero puede ser que también pueda ser a la derecha. Y también puede ser en diferentes in, eh, intervalos, digamos, no puede ser eh, tan grande, ¿no? a lo mejor es pequeño. Entonces, una vez que nosotros medimos este, este eh, valor de referencia, vamos a tener una, un sesgo total. Una vez también, si nosotros eh, este mismo valor de referencia lo llevamos a otros laboratorios, también vamos a tener una idea de qué tanto nosotros estamos cometiendo error. Y entonces vamos a ver que el, 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 si nosotros vemos aquí la media de los interlaboratorios o de otros laboratorios que estamos eh, en, en colaboración, podemos también ver qué tanto nosotros, nuestro método, está teniendo un sesgo o qué tanto nuestro laboratorio está teniendo un sesgo y nos va a ayudar a ver qué tanto nosotros en manera particular estamos teniendo este tipo de, de errores uh -huh. también eh, para ver este eh, los resultados podemos dar los, en términos de precisión que es la medida de qué tan cercanos están los resultados después de repetirse varias veces suelen representarse en términos estadísticos como la desviación estándar uh -huh. según las condiciones específicas se puede definir dos tipos de medidas de precisión podemos encontrar lo que es la repetibilidad y la reproducibilidad. La repetibilidad es cuando se hacen repeticiones y hay pocas variaciones en el método. Un ejemplo es hacer mediciones con un solo analista, usando un equipo en un tiempo determinado varias veces. Uh -huh. La reproducibilidad es cuando se hacen repeticiones, pero hay muchas variaciones y puede variar el laboratorio por completo usando el mismo método. Y puede variar el laboratorio usando diferentes métodos también. Se dan cuenta que aquí es como un, un eh, límites extremos. En, uno, en un caso es cuando hacemos pocas variaciones en el método, y por otro lado es cuando hacemos muchas variaciones en el método. Entonces, dentro de estos dos intervalos vamos a tener lo que le llamamos la precisión intermedia. Que se hace repeticiones, pero hay pocas variaciones. Y se hacen variaciones dentro del mismo laboratorio, eh, cambiando ya sea analista, pieza de equipo, diferentes tiempos. Etcétera. Ajá. Eh, las variaciones pueden realizarse las que sean, pero deben de ser dentro del mismo laboratorio. Uh -huh. Dentro de la incertidumbre, eh, se, se define como el intervalo de valores de la, de la medida que son razonablemente atribuidos a su propia medición. Ajá. La estimación de la incertidumbre suele involucrar todos los efectos de operación reconocidos dentro del método, ya sea, por ejemplo, el muestreo, ya sea eh, que se hizo alguna dilución. La variación, del, de pipetas, la variación de las pipetas, la variación de la báscula, de la balanza. Y pues eh, las incertidumbres asociadas con cada efecto se combinan según el procedimiento que nosotros tengamos. En este caso hay que tener en cuenta que el sesgo de las medidas y la incertidumbre deben ser trazados, o sea, tenemos que llevarlos hasta el nivel hacia, un, hacia el sistema internacional de unidades. También tenemos que tener en cuenta mucho la calibración del instrumento del equipo. Si las incertidumbres son más pequeñas que la precisión completa, tal vez no deban de tomarse en cuenta las variaciones dadas de las pipetas o de los este, de las básculas, de las balanzas, que son muy pequeñas a comparación de la calibración. Y este sí da un, una calibración muy fuerte. Eh, como en toda la validación, pues siempre vamos a tener que evaluarlo y demostrar que esto es cierto o no. Uh -huh. eh, también no es necesario agregar factores que el método puede soportar. Por ejemplo, puede pasar que hay un intervalo de temperatura o tiempo y tal vez estas variaciones también tenemos que meterlas dentro de la, de la incertidumbre. Si hay efectos considerables, pues eh, tal vez sea necesario analizar esta, este medio por otro parámetro que se llama robustez. Uh -huh. La robustez como tal es estudiar la variación del método o ya bajo efectos que pueden afectarlo a tal punto que ya no funciona. Uh -huh. Puede ser cualquier efecto posible, como diferentes temperaturas, tiempos, matrices, etc. y sirve también para poder controlar el método si algún factor surge. Bien, estos son principalmente algunos de los parámetros eh, que se pueden validar dentro de los métodos, y vamos a ver. Pero también puede existir otros más eh, en función de lo que nosotros queramos validar y en función de lo que nosotros tengamos a la mano. Los parámetros, eh, eh, cuando eh, siempre va a surgir esa pregunta, ¿qué parámetros debemos de validar? Uh -huh. Y generalmente hay algunas recomendaciones dentro de la Euraquem. Podemos encontrar, si queremos identificar, eh, hacer una prueba de identificación de algún compuesto, pues simplemente hacemos una prueba de selectividad, ¿sí? como las que les mostré al principio del infrarrojo. ¿Vale? También podemos hacer eh, pruebas de impurezas cuantitativas en donde lo que vemos es que si el eh, pruebas de selectividad, que nos dice sí si es el, el elemento que nosotros tenemos, podemos ver el límite de cuantificación, que nos dice, ah pues desde aquí puedo cuantificar mi analito de interés, quiere decir que el, lo que vemos antes, tal vez no sea el, el analito de interés, sean otras impurezas. El, 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 también hay que ver la linealidad o el, el intervalo de trabajo, que nos dice si la concentración es directamente proporcional a la concentración, y ver si hay alguna variación al, comporta variación al comportamiento lineal. Eh, podemos ver el sesgo con la veracidad y hay que ve ver la, la presión, ya sea eh, intermedia o repetibilidad. Uh -huh. También podemos hacer límites de impurezas, que solamente vemos el límite de detección o selectividad, porque nada más queremos ver en, a ese intervalo tan bajo hasta donde nos empezamos a tener eh, problemas con las impurezas. Y si queremos cuantificar el componente principal, pues obviamente tenemos que saber que está ahí nuestro analito, en donde es directamente proporcional, y pues simplemente ver que nuestro método pues está midiendo bien. Y ya podemos ver este tipo de, de, este, de cuantificaciones del componente principal. Por lo tanto, eh, los parámetros de desempeño pues van a variar de lo que se quiera hacer. Generalmente si ya tenemos un método normalizado, se hace poco, ya no se realiza mucho de estos métodos de validación. Pero si nosotros hacemos variaciones del método normalizado, pues sí vamos a tener que validar. ¿Vale? Lo, lo que. Esto depende también mucho del organismo regulatorio. Y si se dan cuenta, aquí no es importante más bien cuántos haces, porque puedes hacer todos los, los que necesites. Lo que es importante es ponerte de acuerdo con tu agencia regulatoria y que estén de acuerdo en qué son los mejores y cuáles. Bien, como se dan cuenta, la avaliación tiene mucho uso, la estadística. Por lo tanto, uno debe estar familiarizado con el tratamiento matemático de los resultados. Se debe entender principalmente el concepto matemático en práctica para ahorrarse mucho trabajo, que generalmente se usa la, las ecuaciones que ya las normas dan, eh, pero principalmente necesitamos entender qué se está haciendo para que sea un poquito más sencillo, ¿no? Y pues hay que usar las fórmulas eh, en la medida de lo posible sin, sin entender el concepto. Uh -huh. En estadística de validación, pues eh, con un, los métodos utilizados, pues son análisis de la media poblacional o muestral. Generalmente eh, se hacen análisis de desviación estándar o de estándar relativa. Eh, también se hacen modelos de ajuste, eh, ya sean lineales, curvas de calibración o diferentes que, que, no sé, que sean no lineales. Hay que tener en cuenta que el, este, en las medidas analíticas o de laboratorio seguimos eh, tendencias... Este, Gaussianas, ¿no? eh, tendencias normales, que es lo que le, le llaman lo que es la, la estadística paramétrica. Aunque puede haber también algunos eh, usos de la estadística no paramétrica cuando los datos no son en números, cuando son palabras, ¿no? por ejemplo, el si el, algún componente es amarillo o es verde, pues ya no entra entre números y se hace estadística no paramétrica. Eh, también eh, se involucra mucho lo que es el diseño de experimentos, que es análisis de varianza. Ajá. Análisis eh, eh, o diseños Plackett-Burman o bloqueos que nos hacen sintetizar más la, la experimentación. Entonces, en la medida de lo posible, si conocemos eh, este, lo que queremos demostrar y conocemos también estos métodos, pues nos van a ahorrar mucho trabajo. Uh -huh. Y en principio, eh, yo recomendaría usar cualquier método que soporte el principio que se quiera demostrar y dé de una idea de incertidumbre eh, estimada. Si se da cuenta, lo que hacemos en la validación, principalmente, es una modificación del método científico para demostrar que lo que nosotros estamos haciendo está de acuerdo a lo que también hacen los otros. Vale. vale ya por último les voy a demostrar lo que es un ejemplo práctico, que sería la, eh, un artículo que publicamos, que es la introducción a la validación de métodos analíticos, y en este caso validamos un electrodo de de, que determinaba CO2. Este artículo lo pueden encontrar en el Journal of Chemical Education y fue, este, y fue publicado en 2017. El objetivo de este artículo fue eh, presentar cómo un electrodo selectivo a CO2 se desempeña frente a algunos parámetros para validarlo y dar una visión pedagógica de la validación con un grupo de alumnos de la FESCO-Titlán. El principio del electrodo eh, es muy sencillo. Eh, tenemos aquí el electrodo. La, si alguien está familiarizado con electrodos de pH, pues es básicamente un electrodo de pH. Ajá. Eh, aquí vemos del lado derecho cómo está eh, controlado. Tenemos aquí el electrodo de pH in, interno, que es un, a base de plata, cloruro de plata. Uh -huh. Aquí vemos la vista eh, por debajo, que generalmente eh, se usa aquí una, una membrana que es permeable, que en principio es microporosa. Y aquí tenemos el, la vista de un lado. Uh -huh. eh, cuando nosotros eh, insertamos esta, esta rosquita dentro del, del pH de electrodo, que deja una pequeña cápita de, de, de líquido entre el electrodo, ¿sí? donde aquí nosotros podemos hacer el, la, el, el paso del, del gas, el CO2, en donde aquí en esta, en esta pequeña parte de solución se va a formar el bicarbonato, eh, iones carbonato y. Obviamente los iones hidróleo que van a dar la respuesta del pH. Entonces es como una medida indirecta del CO2 a partir del pH que cambie. Ajá. En este caso nosotros colocamos la muestra y tenemos que mantener un pH de 4 con un buffer de citratos para que digamos lo que hacemos nosotros es eh, tener soluciones de bicarbonato de sodio eh, y digamos a pH de, 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 de 7 o de 8. Y cuando nosotros agregamos el búfero de citratos, eh, se forma el, el CO2. Y como el CO2 eh, fue, eh, es el ácido eh, eh, carbónico, es inestable y ya forma estos iones. Uh -huh. Y podemos hacer la cuantificación del CO2 a partir de bicarbonato. Uh -huh. Las aplicaciones de este sensor, pues, están desde el, eh, mediciones de CO2 en sangre y también es, eh, generado por el metabolismo de, de plantas, uh -huh y tal vez en determinación también de urea y de oxalatos. Ajá. Los parámetros de desempeño que nosotros usamos aquí fue el intervalo de linealidad, el límite de detección, el límite de cuantificación, la precisión, la robustez, la sensibilidad, la exactitud y la especificidad. Si se dan cuenta, hay algunos que no están, eh, que no cité anteriormente, pero que vamos a ver por qué se, se validaron en este momento. ¿sale? Aquí vemos el intervalo de trabajo, linealidad, si se dan cuenta, vemos aquí el intervalo lineal. Eh, aquí, como dice, como es un electrodo, eh, tenemos que conocer que los electrodos, eh, ya sea de pH o de cualquier especie que nosotros tengamos, eh, generalmente va a estar asociado a un comportamiento nerstiano. Generalmente un comportamiento nerstiano quiere decir que es una pendiente de, de 54.02 milivolts, o eh, dependiendo de la, de, la, de la estequiometría, pues este valor va, va a cambiar, ya sea por 2, por 3, etcétera. Como vemos, aquí podemos ver que en, la, en el punto donde ya no podemos ver el comportamiento nerstiano, dejamos de poder cuantificar con, con certeza y de ter, definimos lo que es el límite de cuantificación. Si vemos aquí también, eh, como este no es una, un comportamiento lineal desde el, desde el inicio, ajá, tenemos el límite de detección. Otra cosa también es que en estas metodologías, pues tenemos un, una dependencia de la concentración que es directamente proporcional al logaritmo de la concentración, lo que en la estadística puede llegar a ser un poquito más difícil hacer la, las, este, el, el cálculo de las incertidumbres. Aquí vemos todos los valores que nosotros obtenemos: tenemos buena linealidad, un valor de detección, de cuantificación, pues un poquito bajo, de cuantificación es eh, aceptable y el límite de detección pues sí es eh, relativamente bajo ya en función de lo que necesitamos medir pues a lo mejor eh, este, hay que ver si funciona o no uh -huh. el, en cambio de sensibilidad eh, se, eh, lo que se estudió pues fin, principalmente fue la pendiente uh -huh. eh, tenemos criterios de aceptabilidad eh, ya sean normas aceptadas o de algunos otros eh, este recomendaciones uh -huh. Esperamos que esté alrededor de 59.16. Vemos que el valor está, pues, a lo mejor un poco alejado, pero simplemente son 0.5 milivolts. Por lo tanto, en este artículo decidimos que está muy cercano la sensibilidad, lo cual sí nos permite medir al CO2 sin problemas. Dentro de la precisión, eh, se trabajó principalmente la precisión intermedia. Eh, se estudió principalmente la repetibilidad por un solo analista, el mismo electrodo y por duplicado a 10 niveles de concentración pero también se hizo la reproducibilidad por tres analistas, el mismo electrodo, por duplicado y 10 niveles de concentración en el mismo laboratorio. Como no hicimos eh, análisis a otros laboratorios, pues podemos decir que es una precisión intermedia. Los criterios de, aceptar, eh, de aceptación, pues debe decir que el RR y debe estar menor de 10%. Los resultados experimentales nos quiere decir que el, la reproducibilidad, que se re minúscula, es de 5.94 y la repetibilidad, perdón, al revés, la reproducibilidad R minúscula y reproducibilidad R mayúscula es de 2.38. Estos resultados nos quieren decir que si nosotros hacemos mediciones con un mismo analista, es probable que este analista cometa algunos errores de hacer medición, tal vez el electrodo no sea, la medición no es estable y entonces el, el analista llega a cometer muchos errores al hacer la medición. Tal vez a la, al momento de medir, cuando se agrega el, el buffer de citratos, etcétera. Pueden haber otras variaciones que deberían de analizarse. Y la reproducibilidad nos, nos dice que cuando miden estos analistas, eh, digamos que se equivocan igual. Eh, y por eso la reproducibilidad también es un valor muy pequeño. Entre, el, entre un analista y otro, vamos a ver que hay poco, poca variación. Estos, a lo mejor estos errores de medición se van a seguir repitiendo. Y por lo tanto, si combinamos estos efectos, pues tenemos un... un un valor de presión intermedia alrededor del 3%. Uh -huh. eh, también se evaluó lo que es la exactitud. Esta exactitud es parte de la veracidad, ¿eh? nada más que como en esta parte de, de nuestro artículo es del 2013, ya la, el, el, perdón, 2017, ya la norma actualizada del Ebraquem o de otras normas ya nos llegó un poco tarde a nosotros y, ya, y todavía se definía como términos de exactitud. En este caso lo que se hacía era comparar el valor obtenido con el método con un valor de referencia y se, se estudiaron dos concentraciones. Ajá. En las dos concentraciones obtenemos que el coeficiente de variación es de 2.73 al 2% y el porcentaje de recobro eh, está cerca del 100%, 99.7 y 99.100. Nos quiere decir que nuestro método sí nos está arrojando el método esperado. Ajá. También eh, lo que vimos fue la especificidad, que es la capacidad del método analítico para determinar el analito de interés en presencia de otros componentes de la matriz. En este caso usamos una bebida carbonatada, en la que se, se retiró el CO2 con agitación y calor y con ella se prepararon muestras adicionando un material de referencia y fueron medidas por el método. Este tal vez en, en la validación sea un, uno de los problemas, que es encontrar una matriz. Si por ejemplo, si queremos medir un, un suelo en... Eh, in, o queremos medir hierro en un suelo, pues necesitamos tener un suelo libre de hierro, y lo cual, pues a lo mejor hasta es, es imposible obtener un, hierro, un suelo hier, libre de hierro. ¿no? Entonces, eh, las matrices siempre van a ser un problema en, en, en la validación, y en este caso, pues lo pudimos a, a hacer quitándole el, el CO2 a una, a una bebida. ¿no? Entonces, lo que hicimos fue eh, a, a, este, a esta matriz agregarle concentraciones conocidas de bicarbonato y vemos que tanto el método este nos mide esa cantidad conocida lo que vemos aquí es que el, el método el, es muy bajo aunque la variación es tan grande que puede cubrir el 100% y en algún momento si sí podemos darle a ese valor por lo tanto quiere decir que a lo mejor este electrodo no sea tan recomendable para medirlo en bebidas carbonatadas porque a lo mejor no sabemos algo de la de la, de la matriz que en no podemos controlar, está involucrada, hay que hacer más análisis. Después hicieron este, técnicas de robustez, se hicieron tres cambios deliberados al método: se cambió la temperatura, buffer de fosfatos, sistema cerrado, y vemos cómo mide este, este método. En principio, medir con temperatura no cambia mucho: 2.8%. Solución, la solución buffer, la cambio de citrato a, a fosfatos, tampoco cambia mucho la medición. Lo que sí cambia mucho es, es trabajar con un sistema cerrado o abierto. Bien, eh, después se hizo la experiencia de aprendizaje donde se invitaron a 19 alumnos de la carrera de química, química industrial de la FESCO Titan. Se, se subdividió en seis grupos de trabajo. Se planearon tres sesiones eh, para validar el electrodo y aplicarlo en métodos de cuantificación de bebidas carbonatadas. Eh, se hizo un 15 minutos de introducción y 3 a cuatro horas de experimentación para un total de 12 horas. Ajá. En la primera sesión se hizo un cuestionario introductorio y al final de la última sesión se evaluó el aprendizaje global. Eh, los resultados eh, de la validación fueron muy parecidos a los que ya les mostré. Vemos que la validación en los tres grupos fue muy parecida. Eh, lo que sí se puede ver es que las calificaciones de los alumnos aumentan. Si nosotros nos eh, este, dejamos sin conocer nada, nos pasamos por el proceso de entender y practicar la validación, vemos que cambian su, su promedio de 2.38 a 6.5 en una escala de 10 y vemos que pudieron determinar el, el CO2 en botellas uh -huh. y obtuvieron valores muy parecidos. Eh, el CO2 del, del, de los refrescos anda de 4 a 8 gramos por litro a la menos 1 de, de CO2. Bien, y como, como conclusiones finales de toda esta presentación, eh, pues les puedo mencionar que la validación es una herramienta para mejorar la calidad de los resultados en un laboratorio y es necesaria si se busca mejorar algún aspecto del proceso. Si se dan cuenta, la validación pues puede ser de de cualquier parte del proceso de la, del, del, del procedimiento del, de nuestro producto. Y generalmente sirve para dar confianza de un proceso a nivel ya sea nacional o hasta internacional. Y por lo tanto, ese es todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención. Ustedes me pueden encontrar en el laboratorio 10 o en el 15 de la UI de F.S.C.O.T.T. en campo 4. Y sería todo. Muchísimas gracias. Si tienen alguna duda, podría empezar a resolverla también. Excelente, Adrián. Excelente, doctor. Este para muchos que no somos eh, químicos y encargados o que trabajamos en un laboratorio, pues sí, algunos temas fueron muy intensos, pero creo que lo, lo más valioso, evidentemente, para todos los colegas de esa área, pero para la, la mayoría de los que estamos aquí, eh, veo los nombres de algunos. Esto es muy importante porque nos va a dar confianza y certidumbre de que los datos que estamos obteniendo en un análisis de alguna muestra, en un laboratorio acreditado, en un en laboratorio referenciado, pues nos va a dar este, seguridad, reitero, certidumbre de que esos datos son verídicos, ¿no? Porque de momento, ¿a cuánto no nos ha sucedido de que llevamos una muestra eh, en un laboratorio y los datos hasta uno mismo duda de ellos, ¿no? Porque estás viendo una respuesta, por ejemplo, de suelo, de una planta, y te dice, no, no tiene ningún problema, ¿no? Y tú estás viendo el problema ahí. Entonces, muchas gracias eh, por esta explicación tan amplia. Y pues vamos a ver, por aquí tenemos algunas preguntas. Disculpen, voy a omitir los nombres. Nada más voy a leer las preguntas. Eh, les mandamos un saludo a cada uno de los que han escrito. Eh, nos comentan si se podía explicar un poco. ¿Cómo nos beneficia el diseño de experimentos para optimizar nuestro trabajo experimental? Claro que sí. El, generalmente el diseño de experimentos nos ayuda... Permítanme un momento. Principalmente el diseño de experimentos nos ayuda a ahorrar los trabajos. Por ejemplo, si nosotros tenemos muchas muestras y queremos medirlo en, en, en nuestro instrumento, tener un, una idea de diseño de experimentos nos va a ayudar a decir cómo podemos ahorrarnos esta, este trabajo en términos de muestra. A lo mejor el muestreo ya no va a ser eh, de tantas muestras, a lo mejor tenemos que hacer un, un muestreo simplemente este, global y hacer una medición de esa muestra y ya nada más. Y la, la incertidumbre asociada a ese, ese método pues no va no a va repercutir mucho en lo que nosotros estamos midiendo. Eh, la, la dificultad de lo que sería el diseño de experimentos es que tiene asociada mucha estadística y puede ser un poco ese el problema. ¿no? Como ven, hay muchísimos este, métodos de, de estadísticos y ahí hay veces en las que no se conoce, y como luego son métodos nuevos, muy, muy nuevos estadísticos, cuando vamos a las, a, al artículo que lo describe, hay veces que lo queremos nosotros poner a nuestro, a nuestro experimento y es difícil, ¿no? Porque no tenemos tanta experiencia en ese método. Pero en principio, lo que nos ayuda esta este diseño de experimentos es para que hagamos menos eh, 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 procedimientos experimentales. Así es. Eh, te, tengo una pregunta, doctor. Este... Esto evidentemente la acreditación, la certificación eh, de, eh, de un laboratorio tiene un costo y ahí es donde luego los laboratorios o las instituciones le quieren dar la vuelta. Sin embargo, eh, en México tenemos un organismo acreditador, corrígeme, es la EMA, ¿no? Para algunos laboratorios. Sí, es la EMA. Eh, ¿Cómo se logra? ¿Cuál sería el mecanismo por si alguno de los que nos está escuchando está encargado de algún laboratorio? ¿Cómo se hace este proceso? De manera general, si no lo pudieras platicar. Un sí, poco. claro. Eh, principalmente se, se busca qué método es el que se tiene que, que validar. ¿no? Por ejemplo, eh, si se valida algún método que utiliza algún equipo que se tiene, en principio, pues eh, lo que se tiene que tener principalmente es mucha evidencia. De, esto, de esta experimentación. Eh, luego empezar a, a, a tener algunos eh, indicativos de algunos parámetros de desempeño y empezar a ponerse en contacto con, con esta agencia regulatoria. En principio, eh, pues simplemente es como pues, eh, ver quién puede tener ese contacto para empezar a, a marcarle y empezar a, a, a estar en contacto con ellos. Y ya con ellos, ahora sí, es empezar a ver la... la, la qué métodos o qué parámetros es necesario. También es que es un método muy, eh, este, que, que tiene muchas variables, ¿no? Entonces, a lo mejor primero tenemos que tener que nuestro este, laboratorio esté validado, que nuestro eh, laboratorio siga algunos términos de calidad. Ajá. Entonces, eh, cuando estemos en contacto con la EMA, hay que preguntarle todos esos datos, qué es lo que se, se, se necesita, ¿Eh? qué estadío requieres para validar tu... tu tu, tu técnica para llegar bien y que no haya esta, estos retrasos que generalmente pasan porque es cosa de que, que generalmente pasa de que ah, es que no sabía ah, es que nadie me dijo eh, cosas de ese tipo entonces lo más fácil pues es, es ir preguntando con ellos mismos y, y también lo que tenemos que tener en cuenta es qué es lo que nosotros queremos en, nuestro, en nuestra validación y también ver si pues es redituable para nuestro laboratorio Así es, así es. Sí, y fíjate que tuve, una, o fíjense que tuve una experiencia de trabajar en un laboratorio eh, certificado por Ema, y, y efectivamente aquí nos está recordando a uno de los asistentes. Eh, en la, la certificación es sobre una técnica, ¿no? Eh, sobre de un proceso. Eh, el laboratorio lo, lo certifican, pero son las técnicas, ¿no? Las que se acreditan o es al revés. Eh, sí específicamente, ¿no? Sí, las la, la que se acreditan son las técnicas como tal, los métodos, y lo que se certifica ya es como toda la calidad del, de, de todo el laboratorio, digamos, o de todo el, el, lo que estamos entregando al, a, pues, no sé, a quien nos pide el servicio. Así es. Eh, bueno, continúa, aquí hay otra pregunta. Eh, ¿Cuál es el beneficio que se obtiene al validar un método analítico? El beneficio principalmente es tener eh, confianza en el método. Eh, como decía bien usted, doctor Gustavo, eh, pues es que el, eh, nos sirve para decir, ah, pues es que nuestro método sí mide lo que queremos medir, ¿no? Eh, sí mide aunque cambie el analista, sí mide aunque se cambie el estándar, sí mide aunque nuestra lámpara de este, nuestro equipo está mal, eh, sí mide en, eh, en días de azueto, no sé, cosas de ese tipo. ¿no? Sí, se puede llegar a medir. Nos sirve para darnos confianza. Y así si queremos darle otro, otro tipo de, de niveles, como decía, ya sea que se certifique o se, o se acredite, pues ya va a ser confianza hacia personas externas del, del, de nuestro laboratorio. También puede servir, por ejemplo, si queremos publicar un artículo y tal vez nuestros revisores nos estén diciendo, es que tu técnica no, está, no sirve para eso. Pues claro, ya tú demuestras con la validación de que sí. Como estás tú desarrollando un método nuevo que no se ha desarrollado en, otros, en otras partes, le dices a los revisores: Yo te estoy demostrando con estos parámetros de desempeño que nuestro método sí funciona. Como les decía, el, 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 la validación de método sigue el, el método científico. Por lo tanto, no debería haber este, dudas de que el, ese método se está, está midiendo lo que se mide, porque sigue principios, ya sea químicos, físicos o principios científicos en general. Hay una parte que igual a lo mejor me la pestañé y no lo escuché, pero que es importante que lo reafirmemos, la documentación. Todo tiene que estar documentado y es ahí donde esto que tú estás comentando en este momento nos saca de dudas, ¿no? Aquí está la documentación que está acreditando la técnica y si seguimos el procedimiento como tal, no, no hay fallas, como dicen por ahí, no hay fallas, ya el error es humano, ¿no? Y sí, así es, papelito habla, dicen. No, así es. Ya lo tenemos. Sí, sí todo por... debe estar en papel, todo, todo desde, no sé, desde el nombre, desde el nombre bien establecido de lo que estamos haciendo, eh, cada uno de los pasos, eh, las especificaciones del equipo, las especificaciones de los estándares, las especificaciones, hasta lo mejor del material del laboratorio, para que sea igualito si alguien más lo quiere hacer. Así es. Sí, eh, en lo que nos llega otra pregunta por ahí. No tengan miedo, pregunten al ponente, por favor. Eh, yo tuve una experiencia de eh, tenía que trabajar el fin de semana y el responsable del laboratorio no trabajaba el fin de semana. Y que se me acaba un reactivo y que le hablo. Oh, este me falta reactivo, ¿qué hago? Entra a la carpeta X, en la página X, ahí encuentras el procedimiento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pasos, siete pasos, no recuerdo. Saqué la técnica, el, el, obtuve el, el reactivo y me comenta, valídalo. ¿Tienes todavía muestra? Sí, valídalo. Haz la titulación y todo muy preciso. Y eso es muy importante porque esto, reitero nuevamente, nos da mucha certidumbre, mucha certidumbre de que el valor que yo estoy eh, determinando eh, es real. ¿No? no estamos en cosas ficticias. Eh, otra cosa también que me gustaría eh, abonar a esta parte es que este tipo de validación ya también, bueno, ya desde hace mucho tiempo se usa también para eh, cosas eh, computacionales para controlar ya este método. Que también uh -huh. no solamente los analistas propios son los que hacen ya estos fármacos, sino ya también ahora las máquinas son las que tienen que estar bajo esta validación y también el, el software dentro de los de que controla estas máquinas ya también pasa por validaciones de este tipo para ver si, si no el producto final el fármaco tiene esas especificaciones y no daña a la sociedad Sí, así es aquí nos comentan la documentación es la evidencia efectivamente y también nos hacen otro comentario eh, que es muy importante el cumplimiento de las mismas tanto en lo operativo como en lo documental, ¿no? Como lo has estado explicando muy bien. Eh, más preguntas, compañeros. Ya casi vamos a llegar al, al tiempo establecido. Pues si no hay más preguntas, doctor, eh, si quieres eh, un comentario para cerrar. Este, me parece que sí hay una. Un, que... ¿Piden si puede usar el, el micrófono? ¿El compañero este, Manuel. Um, no es lo correspondiente, porque si no, este se nos alarga el tiempo. Bueno, una sola. Vamos a darle espacio a nuestro invitado. Si puede usar el micrófono, adelante. Si le abren su micrófono, por favor. Manuel Salvador Trasviña. Muy buenos días. ¿Si ¿Me escuchan? Sí, sí. sí Manuel, adelante. Este, para comentarle y felicitar al doctor por eh, su presentación, eh, nosotros estamos aquí en un centro de investigaciones en CIMNOR en Baja California. Nuestro laboratorio de dafología, donde estuvo aquí el doctor Gustavo, este, aquí estuvo con nosotros. Hizo su, su maestría y doctorado. Eh, nuestro laboratorio estuvo acreditado ante EMA eh, alrededor de seis años. Acreditado. El eh, en, 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 si, laboratorio de Afología tiene de seis para, eh, parámetros y solamente nos acreditamos en siete. Pero es importante decir que la acreditación es más para la oferta de servicio. También para, es importante que el laboratorio tenga eh, los métodos validados. Con, eh, para que tengan la diferencia, nosotros ahorita continuamos con la certificación, con el IMNC, ¿me explico? Porque la certificación lo que marca es la calidad, como lo comentabas, es la calidad total del laboratorio, de todo. Entonces, en caso para ser, eh, estar acreditado es principalmente cuando ofrecen servicios a, a gente, a, 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 vamos a decir, a empresas externas o laboratorios externos está bien, está bien lo que es estar acreditado, estoy, pero estar acreditado es muy costoso para la institución, porque requiere todo el material, tanto las balanzas, los equipos, todo, todo debe estar eh, calibrado por, por otro organismo eh, que esté acreditado ante EMA, ¿de acuerdo? Entonces, el, la validación en este caso, como tú mencionas, es para verificar que el método sea confiable y sobre todo, este, eh, y en el caso de, de EMA, pues si se usa el método normalizado, pues es solamente se hace la, 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 la comprobación, la verificación, solamente te piden un, muy pocos parámetros de, 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 de evaluación, Después ¿de acuerdo? Se llama la confirmación del método, nomás es muy, muy limitado porque ya otras personas ya lo, ya lo verificaron. En el caso de los métodos que estamos eh, realizando de un libro, de un manual, una técnica, pues sí, es importante hacer todo eso, pero sí es importante ver, lograr en, en qué organismo se va a llevar. Si es EMA, eh, para, para que entre recurso a la institución, porque es costoso. Eso es importante comentar también, ¿ok? Muchas gracias, Manuel, muchas gracias. Pues felicitaciones gracias. por aquí, le están escribiendo. Doctor. Muchas gracias. Y a todos los que están a pendiente, les agradezco mucho.